Bien, en este video vamos a decorar lo que comúnmente llamamos como brazo de reina. Para eso ya hemos hecho la base o bizcochuelo. Entonces ahora procederemos a enrollarlo. Para ello podemos utilizar una bolsa de papel que tengamos a mano y posteriormente pasamos a sacarlo de nuestro molde o lata como lo conocemos en la panadería. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Ahorita lo que vamos es a enrollar el brazo de reina o brazo gitano de la siguiente manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, presten mucha atención porque vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, lo que estamos haciendo o vamos a hacer es agregar el relleno. En este caso estamos utilizando dulce de guayaba o mermelada de guayaba, como ustedes le quieran llamar. Ustedes pueden utilizar el relleno que deseen, sino que el dulce guayaba, pues uno es muy rico y dos es bastante pegajoso, pero pueden utilizar arequipe o chocolate, el que ustedes deseen. Luego lo que vamos a hacer es con este raspe o con este utensilio lo vamos a pasar por toda la superficie de la masa o el rollo, así como estamos viendo aquí. La manera en cómo lo hagan no importa, lo pueden hacer de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, horizontal o vertical, como ustedes quieran hacerlo. Lo que vamos a hacer es que quede bien esparcido en toda la superficie. Así que ahora lo que vamos a hacer es a enrollar. Aquí es donde va a ser muy útil este papel que utilizamos. Preferiblemente que este papel sea un papel grueso, que cuando lo vamos a enrollar no se nos vaya a romper. Nosotros aquí en la panadería utilizamos el papel de las bolsas de colmaíz, que son materias primas que vienen, o incluso ahí en estas bolsas de papel también viene harina. Entonces lo que estamos viendo es que lo vamos a coger de arriba hacia abajo. Entonces vamos a proceder, ya que tenemos esparcido todo, lo hacemos de esa manera, ¿vieron? Lo hicimos de una manera rápida, de arriba hacia abajo. Perdón, de abajo hacia arriba. Entonces ahí lo tienen. Bueno, lo hicimos muy rápido, ¿no? Entonces, usted lo pueden hacer lentamente, pero si lo hacemos rápido, lo que vamos a evitar es que se nos vaya a cuartear o a partir el brazo de reina o brazo gitano. Y eso es lo que no queremos. Queremos que quede una base como vemos aquí. Bueno, también pueden hacer lo siguiente, ¿no? Porque a veces suele pasar que la base a veces no ha secado bien y se pega al papel. Podemos esparcir un poquito de colmaíz o de maicena, como ustedes lo quieran llamar, para que no se nos vaya a pegar al papel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahorita lo apretamos. ¿Ustedes vieron? Estamos apretando para que no nos salga y le vamos a sellar las puntas para que de esta manera haga presión y ayuda a que el rollo se quede bien estable. Normalmente nosotros lo dejamos reposar un día o unas 6 horas, 5 horas y luego ya procedemos a cortarlo. Porque como él tiene que endurecer, ya que si no endurece, entonces cuando vamos a porcionar se desmorona o se incluso puede llegar a abrirse. Entonces lo que vamos a hacer aquí es haberlo dejado reposar unas 5 horas, pongámosle, y ahora sí lo vamos a porcionar como vemos aquí, pero para ello le vamos a dar una decoración. Este se le puede dar una decoración diferente, lo podemos decorar con arequipe por encima, con chocolate, o lo podemos. Ah, lo que les decía, se puede pegar, ¿vieron? En este caso olvidamos echarle un poquito de maicena y por eso se nos quiso pegar un poco al papel. Entonces cortamos estas puntas de aquí porque no las vamos a utilizar. Él aún sigue estando muy fresco porque el cartón o el papel le ayudaba a que ellos, o que el rollo haya conservado su humedad. Entonces, como vemos aquí, está brillante, muy bonito. Lo vamos a porcionar de maneras iguales, a la medida de un dedo prácticamente. Como vemos aquí, ya terminamos de porcionarlo todo. Y lo que vamos a darle es una decoración. ¿Qué vamos a utilizar para esta decoración? Algo sencillo: azúcar y anilina roja. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos tinturado. Hemos tinturado, como vemos aquí, el azúcar roja. Entonces, al echarle anilina roja o tintura roja, pues el azúcar se ha puesto roja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a humedecer un poquito con nuestros dedos o con una brochita de
pastelería vamos a humedecer la superficie. Una vez hecho esto, como vemos aquí en el video, como este es un video, un short, un video corto, lo que pasa es que pues a la hora de haber grabado me quedó un poco difícil, antes no se ve muy bien, pero mira, traté de enfocar el video, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Humedecemos y ahora lo pasamos de arriba hacia abajo, que quede todo bien cubiertico, dejando la parte de abajo donde vamos a sentar, que quede sin azúcar para que no embarremos las bandejas, ¿sí? Esa azuquita podemos echarle un saborizante, en este caso le echamos saborizante canela, pueden usarlo de naranja o lo que ustedes desean. Miren cómo va quedando, delicioso, se ve espectacular.